Es el caso de la mujer que estuvo secuestrada. Hoy mujer, fue secuestrada cuando era una niña. 32 años. 32 años secuestrada, digamos, dentro de lo que es las famosas denuncias de trata. Bueno, acá está precisamente un tráfico de una mujer que estaba secuestrada en Bolivia. El fiscal que intervino en este episodio es el fiscal de Orán, en la provincia de Salta, José Luis Bruno, que está en línea. Los saludo. Fiscal Bruno, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿qué me cuenta, no, de esto? Y la verdad que es algo que a nosotros nos emocionó mucho, sobre todo cuando uno está en estos días de fiesta, tener la posibilidad de rescatar a una persona y que pase esta fiesta ya con su familia es algo muy bueno. Entonces, bueno, esto nos ayuda, nos da esperanza de que solucionamos este problema y quizás podamos solucionar muchos más que hay en camino, ¿no? Claro. ¿Desde cuándo ustedes tenían el conocimiento de que esta mujer, cuando era niña, había sido presa de estas mafias? No sé si definirlo, porque tampoco sé si esto es una organización o es algo muy particular, muy personal, de una sola, o sea, un emprendimiento unipersonal. Usted defíname, ¿no? Exactamente, eso mismo. Eso es lo que está en etapa de investigación. Nosotros hemos tomado conocimiento y hemos comenzado a investigar este hecho a mediados del año 2014, cuando Protex, que es una procuraduría de trata de personas de la Procuración General de la Nación, nos puso en conocimiento, ya que éramos la fiscalía más próxima a la frontera con Bolivia. Hemos iniciado una investigación, hemos pedido colaboración a Interpol. ¿Cuándo recibió usted esta alerta, esta comunicación? A mediados del año 2014. 2014. ¿Antes usted estaba en ese mismo juzgado o usted no estaba en este juzgado, para eso? Sí, bueno, yo soy el fiscal que inauguró la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Orán hace 14 años y medio. Ajá, en 14 años nunca había recibido una alerta de estas características. No, no, tenemos varias cosas de trata. Es más, una de las primeras causas con sentencia condenatoria en la provincia de Salta fue una causa investigada por mi Fiscalía Federal, Ajá. que es un caso de trata de personas con explotación sexual, que fue un hecho ocurrido en la localidad de Embarcación, del departamento San Martín de la provincia de Salta. Y bueno, gracias a Dios, esa causa tuvo un final con una sentencia condenatoria ejemplar, ¿no? Para los autores. Claro. Y por esta menor o mayor, ¿siempre hubo un reclamo de la familia o en algún momento la familia abandonó o nunca reclamó? Lo que pasa es que ¿Sabe por qué le pregunto esto? Discúlpeme que le interrumpa, ¿no? Porque, por ejemplo, uno tiene presente, yo tengo presente de modo permanente, el caso Sofía Herrera, ¿no? Por citar ahora un caso, porque hasta yo le puedo mencionar un montón de otros casos que tal vez ni usted recuerde, pero yo los tengo en la mente porque son casos de los cuales me he ocupado a través de un libro de tráfico de niños. Pero vamos a poner el caso Sofía Herrera. Es un caso que lo tiene todo el mundo siempre presente y hace pocos días se hablaba de que Sofía Herrera había sido hallada o encontrada con vida acá en el Gran Buenos Aires. Entonces digo, por Sofía Herrera, la familia nunca dejó de reclamar ni de buscarla. En el plano internacional uno puede hablar del caso Madeleine McCain, ¿no? También, la familia nunca deja de reclamarla ni de buscarla. A pesar de lo cual, y discúlpeme que me extienda, no soy de extenderme en las preguntas, pero es para dar cabida a su explicación. A pesar de lo cual, hay muchísima influencia, llamémosle, opinión pública, si se quiere, contraria, que tira para abajo todas estas expectativas, llamémosle positivas, ¿no? Hay un montón de gente que dice, no, no la busque más, que ya está muerta, no, no la busque más, desapareció. No la busque más porque tal cosa, no la busque más porque tal otra. Entonces, la pregunta estaba orientada en ese sentido. ¿Había gente que la reclamaba a esta mujer, ayer niña, hoy mujer? yo desconozco qué pasó hasta antes
de mediados del 2014. A partir del 2014 nosotros hemos tomado contacto con una hermana de ella. Lo que pasa es que la situación aparentemente comienza cuando una hermana estaba de novia con un personaje que era de la República de Bolivia. Él fue el que comenzó a pedir a la menor y trasladó a la menor a Bolivia. A partir de ahí, la sometió a una servidumbre. Estamos investigando si es una servidumbre laboral o una servidumbre que va a otro tipo de hechos, como el tema sexual. Y estamos en plena investigación. Lo que pasa que el elemento probatorio primordial que tenemos es la declaración de esta señora. Y esta señora en ese momento se encuentra resguardada con un servicio interdisciplinario de asistencia a la víctima, donde las psicólogas la están conteniendo y ellos nos van a dar el visto bueno para que nosotros podamos tener una entrevista con ella, ya sea vía cámara Gesell o lo que ellos sugieran, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿por qué? Porque necesitamos tener elementos para ver y proceder a determinar quiénes son los responsables y someterlo a proceso como corresponde. Doctor, usted, a pesar de que la víctima esté en Mar del Plata ahora, porque es de allí, es oriunda de Mar del Plata, ¿correcto? Exactamente. A pesar de ello, usted sigue adelante con todas las acciones en la causa allá en Salta. Exactamente. Nosotros, por supuesto que contamos con la colaboración de Protex, que es la Procuraduría de Trata de Personas de la Procuración General de la Nación, y seguramente ellos por la cercanía le solicitaremos nosotros a ellos que sean ellos los que procedan a interrogar a esta señora, ¿no? Bien. ¿Tenía 12 años cuando fue traficada? 13 años. 13 años. Sí, ella todo el colegio primario lo hizo en la localidad de Mar del Plata. Ajá. Y después, una vez que estuvo cautiva, ¿no? ¿Pudo reconstruir un poquito ese rompecabezas? Digo, en el sentido de si cautiva siguió yendo a la escuela, si cautiva de alguna forma terminó siendo, como usted decía, traficada para lo que sería favores sexuales, o qué hacía. ¿Pudo reconstruir eso? No, todavía no hemos podido reconstruir. Tenemos gente trabajando porque hemos trabajado conjuntamente con la colaboración de la Policía Técnica Boliviana. Esta es una investigación que toda la última parte respecto al trabajo para determinar dónde se encontraba. Ella se encontraba trabajando en un mercado de la localidad de Bermejo. Fue la UNIPROJU, dependiente del Escuadrón de Gendarmería Nacional, que hicieron un trabajo espectacular, puesto que nos acercaron todos los elementos para determinar dónde estaba y que se advertía de que ella estaba sometida a un cautiverio, ¿no? La acción parte de una, la acción de esta policía especializada boliviana, ¿parte de una acción o un pedido suyo? ¿O ellos obraron por moto propio? No, fue en base a un pedido de la Fiscalía Federal de Orán. Por eso. Lo que pasa es que la Fiscalía Federal de Orán es usted. Claro. Ah. Lo que pasa es que nosotros tenemos también dentro de la Procuración General de la Nación un órgano de cooperación, un organismo de cooperación internacional manejado por el doctor Diego Sorrenó, que ellos tienen contacto con Bolivia y fueron los que colaboraron para que nosotros nos relacionemos con esta gente y poder llegar a este final feliz, ¿no? Bien, bien. ¿Y usted estuvo presente, en cuerpo presente, en el momento en cual hallan a esta mujer? No, porque nosotros hemos priorizado que estén presentes los psicólogos. La idea era no interferir y no y tratar de provocar lo menos posible una revictimización de esta persona, ¿no? Ajá. ¿Y tiene el detalle minucioso de cómo fue hallada? Digo, lo minucioso, es decir, ¿estaba trabajando en ese momento? ¿Estaba durmiendo? ¿Sabe? Nosotros en principio con personal, con el jefe de la UNIPROJU, el comandante Busto, ya teníamos toda la información donde trabajaba, cómo se movía, cómo
cómo la cuidaban. Descríbanos, por favor, si están amables. Lo que pasa es un mercado que se encuentra en la localidad de Bermejo. Sí. Personal de gendarmería ya la había ubicado, le habíamos sacado fotos, todo. Y lo que queríamos hacer era, primero hemos solicitado que la hermana trate de comunicarse, le acercamos un teléfono para que de pronto no espantarla, ¿no? O sea, y que de pronto tranquilizarla y poder hacer que ella se acerque a la frontera. Como en un primer momento se nos complicó, la Policía Técnica Boliviana fue la que colaboró hasta que nos puso a esta persona en la frontera e inmediatamente los servicios de rescate han actuado. Ajá. No hubo problemas de jurisdicción, la policía boliviana no se sintió invadida, no. En absoluto. Nosotros acá en la frontera, la relación que tenemos entre ambos países es permanente. Acá tuvimos varios secuestros extorsivos, donde de pronto una vez un secuestro extorsivo era de un maestro boliviano que lo tenían cautivo del lado argentino, después el hijo de un comerciante argentino lo tenían cautivo del lado boliviano, y siempre hay una relación, ¿no? Entre las fuerzas y también entre el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Ajá. Por lo que se desprende de lo que usted relató recién, ¿esta mujer mantenía contacto telefónico con su hermana en Mar del Plata? Ella le hizo llegar señales de dónde se encontraba. A partir de ahí, la hermana nos acerca esa información y nosotros la hemos comenzado a buscar por todos lados. A partir de ahí es que se la ubicó. Convengamos que Bermejo no es una ciudad grande, es una ciudad de más o menos 35.000, 40.000 habitantes, y donde de pronto personal de la Fuerza de Seguridad Argentina tiene más o menos conocimiento de cómo es esa ciudad y el manejo es mucho más rápido, por supuesto. El captor de esta mujer en tiempos en que era menor, ¿es el mismo o fue cambiando? Lo desconocemos. ¿Cómo desconocemos? Lo desconocemos totalmente porque... Usted me dijo que había ido, la hermana había ido a visitar a un personaje. No. El personaje, ¿usted no tiene el nombre de esa persona? Tenemos un nombre que nos ha acercado, pero no pudimos todavía tener los datos fehacientes de esta persona, y si esta persona continuó con el cautiverio o la entregó a alguien. Eso es lo que estamos... A ver, discúlpeme, que yo por ahí no estoy entendiendo bien. Cuando liberan a esta mujer que en el mercado, ¿no estaba siendo cautiva de alguien? Sí, pero ¿y quién es ese alguien? Pero no era este personaje. Bueno, ¿y quién es este alguien? ¿Quién es? Es un dato que tenemos, que estamos en este momento... ¿Está detenido? Tratando de que la Policía Técnica Boliviana lo aprenda y nosotros pedir la extradición como corresponde. ¿Ah, no lo detuvieron? No. Nosotros lo primero que quisimos hacer es rescatar la víctima. Sí. Nosotros priorizamos lo primero que hablamos con la Fuerza de Seguridad, que si cualquier riesgo, el mínimo que sea, sí, con el tema de la salud, la vida de esta persona, inmediatamente suspendíamos cualquier... Bien, a ver, está bien, ya entendí esa parte. Pero, a ver, usted dice que van a pedir la extradición de alguien que cometió un delito en Bolivia. No entiendo, ¿cómo puede ser? Si el delito lo comete en Bolivia, no acá. Yo lo que le digo es lo siguiente: nosotros estamos trabajando por las vías de coordinación internacional para que esta persona que la estaba teniendo cautiva, ¿no es cierto?, sea detenida por las fuerzas bolivianas y pedir que esa persona someterla a proceso en nuestro país. Pero vuelvo acá, le pido una asistencia técnica, si se quiere. ¿Por qué lo va a detener la policía o lo va a procesar la justicia argentina si el delito fue cometido en Bolivia? Claro, perfecto. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros primeramente estamos con el dato de esta persona que la sacó de nuestro país y la llevó a Bolivia. ¿Estamos? ¿La sacó de nuestro país? No, el relato no era que la hermana la lleva a Bolivia a este personaje. No. Este personaje estuvo en nuestro país. Ajá, bien. Bueno, el personaje, llamémosle, el personaje uno es el que la saca del país. Ahí sí comete un delito. O saca un menor sin papeles.
Nosotros lo que pasa que la información que estamos manejando nosotros es estamos tratando de hacer una conexidad para ver queremos, si hay una organización, desbaratarla totalmente con intervención de la justicia argentina o de la justicia boliviana. Bueno, está bien, eso está claro y entiendo. Ahora, cuando ustedes liberan a esta mujer en el mercado en Bermejo, ¿Bermejo es Bolivia? ¿O me equivoco? Exactamente, sí. Bien, sí. Cuando la liberan, ¿quién era el que la sometía? La tenía sometida, no sé cómo la tenía encadenada, engrillada, la tenía atada, la tenía encerrada. ¿En qué condiciones la liberan? Cuando decimos liberan, lo que pasa que imagínense, son 32 años sometido a una servidumbre, sometido a una esclavitud, sí. Donde de pronto a ella le la llevaban para que trabaje, ¿no es cierto? Más vale con el control de su del que la captó, ¿no es cierto? Y con un control permanente. Ella vivía en un garage que hemos podido determinar dónde quedaba, en una manera totalmente precaria. Entonces, lo que pasa que, imagínense, nosotros trabajar en un hecho, en otro país es muy complicado porque definitivamente, pero acceso muy poco. Bolivia, cuando le presta asistencia, no detecta que hay un captor, al captor no se lo detiene. Esto es lo que no entiendo, ¿por qué no está detenido el captor? Claro, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros ¿cómo hicimos? Cuando tomamos conocimiento de esta situación, lo primero que nosotros hemos hicimos un pequeño comité de crisis, sí. Hemos intercambiado cómo íbamos estrategias, cómo íbamos a seguir, y la Fuerza de Prevención Argentina nos sugirió, aparte aplicando mucho de sentido común, el hecho era cómo hacíamos nosotros para rescatarla. Después íbamos más allá respecto a los captores. En este momento se la rescató y en este momento también estamos trabajando con esta gente de Bolivia. Bien. No es fácil. No lo dudo, pero la verdad que me suena, y discúlpeme que se lo diga en estos términos, me suena a tarea incompleta, pero... Seguro. Pero no tenga duda que es incompleta, sobre todo si nosotros podíamos contar ya de manera inmediata con la declaración de la víctima, pero tendríamos todos los datos y iríamos pero por mucho más. El tema es que tenemos que resguardar la víctima. Es muy complicado, son temas muy sensibles. Bien. Esto es complicado. Doctor Bruno, le agradezco muchísimo su tiempo para explicarnos todo con detalle. No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, espero haber colaborado un poquito explicando qué es lo que ha sucedido. Sí. Y seguramente, trataremos de ir por los responsables, ya sea con actuación de la justicia. Tratemos de ir lo más rápido posible porque se van a escapar. Ya. Y no tenga duda, que puede pasar. Hasta luego, fiscal. Adiós. Bien, el fiscal de Orán, Salta, José Luis Bruno, me deja una sensación amarga, ¿no? Todo esto. El final, es cierto, termina siendo, dentro de los términos, feliz, ¿no? Pero tuvieron 33 años durmiendo una siesta pancha, ¿no? Todos los instrumentos, todos. Desde la familia, el no reclamo, desde el Estado, la no búsqueda. 14 años hace que está a cargo de la fiscalía y hace poquito que decidieron salir a buscarla. Desde el... Ahora la liberamos. ¿Y qué hacemos con lo que la tenían detenida? Claro. Que la tenían cautiva. Nada. Nada. Ni siquiera preventivamente lo tenemos detenido para que expliquen qué pasó. No está detenido. Bueno, una cosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me da la sensación de que es una situación incompleta, como mínimo. Tengo un montón de adjetivos más, pero me los guardo. Pausa, ya volvemos.